De acuerdo, pues buenos días a todos. La investigación no consiste en dar rienda suelta a la imaginación. No es una expresión de la personalidad del científico, sino una huida de la personalidad. Pero naturalmente solo aquellos científicos que poseen imaginación y personalidad saben qué significa huir de ellas. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Lago, creada a finales de los años 20 del siglo pasado. Fue diseñada para incorporar la colección de libros y otros documentos del arzobispo Lago González, que tras su fallecimiento fue adquirida por la Universidad de Santiago de Compostela. En los años 80, el contenido de la Biblioteca Lago se trasladó a la Biblioteca Seral, aunque la estructura original se mantiene en la Facultad de Geografía e Historia, albergando parte de su colección de referencia. Nuestro invitado de hoy es Rubén Nogueiras. Rubén nació en Vigo, es profesor titular e investigador oportunius de la Xunta de Galicia en el Departamento de Fisiología y miembro del CIMUS, de la Universidad de Santiago de Compostela. Rubén es licenciado en Biología por la Universidad de Santiago, obtuvo el título doctor también en esta misma universidad en 2003. Entre 2005 y 2007 fue investigador postdoctoral en el German Institute for Human Nutrition en Alemania y la Universidad de Ginebra en Suiza. En 2007 se trasladó a la Universidad de Cincinnati, donde continuó su formación postdoctoral hasta 2008, incorporándose al Sistema Español de Investigación y Desarrollo, de I+D, en 2009 a través del programa Ramón y Cajal. En 2014 obtuvo una plaza de profesor titular de la Universidad de Santiago y desde el año 2020 es investigador del programa Oportunius de la Xunta de Galicia. Su trabajo de investigación se centra en el estudio de la obesidad y sus enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que también conocemos como NAFL. Buenos días, Rubén. Muy buenas. Comencemos por el principio. ¿Cuándo te interesaste por la investigación? Bueno, no fue un momento concreto, sino fue un camino, un proceso. Yo recuerdo que cuando estaba en bachiller, pues la clase que más me gustaba era la de naturales, ciencias de la naturaleza, creo que se llamaba. Y a partir de ahí, pues había que decidir qué carrera hacer, la gran decisión. Mi primera opción era medicina y no logré la nota de entrada, así que opté por biología. Empecé biología sin mucha expectativa de hacia dónde iría la cosa, pero la verdad que el primer año me gustó mucho, me fue muy bien. Luego tenía la opción de ir a medicina realmente, pero ya me había gustado biología y seguí este camino, ¿no? Y una vez que estás en la carrera y te empieza a gustar determinadas asignaturas, pues dentro de eso lo que más realmente me interesaba eran las prácticas de alguna asignatura, sobre todo las relacionadas con biología molecular. Y yo creo que fue ahí, en las prácticas, donde realmente dije, esto me gusta y podría pasarme muchas horas en un laboratorio porque creo que me sería divertido. Y es ahí donde realmente finalicé esa decisión de hacer una carrera científica. ¿Y quiénes son tus referentes, tus maestros, o qué personas han influido más en tu formación y posterior carrera científica? Yo creo que hay dos personas que han sido fundamentales para mí y que sin ellos no estaría aquí, seguro. Uno de ellos es el supervisor de mi tesis doctoral, el profesor Carlos Dieguez, que es actualmente el director científico del CIMUS, el centro en el que estoy trabajando. Una persona que es la generosidad personificada. Es un hombre tremendamente bondadoso que me ha ayudado muchísimo, ya no solo en la etapa doctoral, sino luego a posteriori, incluso a día de hoy, sigo consultando con él alguna duda que tengo, científica o no científica, porque con el paso de los años se ha convertido ya como un padre para mí, lo quiero como si fuese un padre. Y la otra persona muy importante fue mi supervisor del postdoc, Matthias Schopp, un hombre que cambió
la forma en la que yo veía la ciencia, que me hizo pensar de otra manera, ser mucho más ambicioso, creer que a veces casi no hay límites, todo es posible. Y bueno, no sé, dio un giro realmente peculiar a mi forma de pensar. Y bueno, sí que mantiene una relación también excelente con él desde la distancia, y los dos han sido grandes referentes, grandes científicos, lo son, premiados en múltiples ocasiones, y a nivel personal pues también me han enseñado mucho. Qué bien. ¿Cuál fue el tema de tu tesis, doctora? Pues el tema de la tesis fue ya relacionado con mecanismos implicados en la obesidad. Esto ha sido desde el principio lo que he mantenido a lo largo de los años. Y concretamente en la tesis lo que estudiamos fue cómo una hormona que se descubrió en aquellos años que estaba haciendo la tesis doctoral, se llamó resistina, pues cómo se regulaba en determinadas condiciones fisiológicas y patofisiológicas. Y entonces pues estudiamos cómo se regulaba la resistina en animales de experimentación, sometidos a diferentes condiciones, tratamientos, etc. Y luego hubo también algún trabajo colateral con otra hormona muy relacionada con la ingesta, como es la grelina, pero bueno, la tesis, el foco principal fue la resistina en su día. Entre 2005 y 2008, trabajaste como investigador en el German Institute for Human Nutrition en la Universidad de Ginebra y la Universidad de Cincinnati. ¿Estos cambios fueron el resultado de un plan de formación que previamente te habías programado o surgieron de una manera más espontánea? Bueno, el plan era ir con el grupo de investigación de Matthias Schopp, porque bueno, era un grupo que creía que estaba destacando mucho en ese momento y que se ajustaba muy bien a lo que yo estaba haciendo durante mi etapa de tesis doctoral. Luego los cambios de lugar fueron algo que sucedió de acuerdo a las circunstancias del momento. No había nada planificado para tantas mudanzas. Inicialmente yo me fui a Alemania, que es donde Matías tenía parte de su grupo. La otra parte estaba en Estados Unidos, en Cincinnati. Yo pensé que ahí podría, en principio, realizar toda mi etapa postdoctoral. Pero con el tiempo, poco tiempo realmente, el grupo se estaba yendo cada vez más a Estados Unidos. La mayor parte de los miembros estaban allí. Matías estaba casi siempre en Estados Unidos. Y Alemania se empezó a quedar como un espacio un poco aislado para mí desde el punto de vista científico. Entonces ahí fue cuando decidí, después de un par de años, ir a Estados Unidos. Luego está la etapa de Ginebra, en Suiza, que eso surgió por necesidades experimentales concretas. Para cerrar un par de proyectos necesitábamos hacer clamps euglicémicos hiperinsulinémicos, una técnica que se usa para estudiar el metabolismo de glucosa, sensibilidad a insulina. Y esto había una experta, François Jean Renaud, allí en Ginebra, y entonces pues pasé varios meses en su laboratorio para hacer estos experimentos. Entonces no hubo un plan, sino necesidades a lo largo del tiempo. ¿Y estos 4 años de apartamiento en Alemania, Suiza y Estados Unidos fueron decisivos para el rumbo que iba a tomar tu investigación cuando regresaste a Santiago? Sí, fueron muy importantes. Evidentemente fueron 4 años muy intensos a nivel profesional y que marcaron en gran medida el tema en el que trabajé y sigo trabajando actualmente. Como he dicho, en mi etapa doctoral estudiamos una hormona en un tejido principalmente, y en el postdoc pues esto cambió, ¿no? Y básicamente lo que pasamos fue a estudiar la comunicación entre el sistema nervioso central y los órganos periféricos. Esta comunicación tiene que ocurrir de manera apropiada para que todo nuestro organismo se mantenga en un equilibrio.
Y entonces con Matías pues aprendí a ver las cosas de una manera más general, una perspectiva más global, y ver que las señales que esos órganos periféricos enviaban hacia partes del encéfalo eran esenciales, y el encéfalo a su vez iba a dirigir al resto de órganos periféricos diciéndoles cómo deberían actuar en cada momento de acuerdo a la situación. Entonces, esa interacción sí que me cambió el rumbo y se ha mantenido durante todos estos años en mi vuelta a España. Y ya no solo a nivel científico, a nivel de proyectos, sino que fueron determinantes para poder volver a España, ¿no? Porque esa etapa postdoctoral pues, fue esencial para conseguir un contrato Ramón y Cajal en su día. O sea que muy importante. ¿Y cuándo te diste cuenta de que tu investigación tenía un sello propio, personal, de que eras un investigador independiente y que tu trabajo estaba siendo reconocido? Bueno, el trabajo reconocido no lo tengo tan claro. ¿Cuándo fue el momento? Yo creo que el momento en el que tienes que enfrentarte a solicitar tu primer proyecto, a ponerte enfrente del ordenador y decir, bien, ahora ya toca con mis propias ideas convencer a expertos en el campo de que estas ideas valen la pena. Yo creo que ahí es uno de los momentos clave. El otro es cuando comienzas a no ser tú como persona individual desarrollando tu propio proyecto, sino empiezas a tener gente a tu alrededor, uno, dos estudiantes al principio, que dependen en gran medida de lo que tú digas y lo que tú hagas, ¿no? Entonces, ese es otro de los momentos en el que uno se da cuenta que algo ha cambiado. Ya no soy yo y mi forma de trabajar con mi proyecto, sino aquí somos un equipo y hay que amoldarse unos a otros y aprender a trabajar conjuntamente. Yo creo que esas dos ocasiones son las que realmente te hacen ver que tienes un grupo independiente y que es personalidad propia. Personalidad propia. A partir de ahí, bueno, que las cosas vayan bien o la gente aprecie tu trabajo, eso posiblemente necesite mucho más tiempo, y tampoco tengo claro hasta qué punto se aprecia en lo que realmente hacemos en el laboratorio, ¿no? Esto es, habrá opiniones para todo. ¿Y cuánto tiempo puede llevarte un proyecto de investigación hasta que lo das por finalizado y te pones a escribir el manuscrito, el paper? ¿O varía mucho? Yo creo que es variable. Cada historia tiene sus tiempos. Yo diría que aproximadamente pueden ser unos 3 años, desde que pensamos la idea inicial hasta que esa idea ha tomado forma. Recientemente hemos acabado un proyecto que sería 1.5 años porque bueno, surgió la idea, creíamos que era algo, y creo que fue algo bastante novedoso en el campo y llegó a publicarse con relativa facilidad. Las historias son diferentes, ¿no? Pero desde luego la media yo diría que unos 3 años, más luego lo que nos pidan después de enviar el artículo, que esto ya es impredecible totalmente, y que puede ser otro año adicional perfectamente. ¿Y escribes un proyecto o un artículo científico a cualquier hora del día, en cualquier lugar? ¿Reescribes mucho? ¿Cuando escribes un trabajo, qué parte te cuesta más? No escribo en cualquier lugar. Yo escribo principalmente en casa o en el despacho. Me gusta mucho escribir por las mañanas. Yo me levanto muy temprano y es un momento del día que aprecio mucho, primero porque tengo un tiempo para mí, en el que no hay ni llamadas telefónicas, ni emails, ni absolutamente nadie a mi alrededor. Y a partir de ahí puedo sentarme en el ordenador y creo que es el momento del día en que las ideas fluyen mejor. Luego en el despacho las cosas se complican con el día a día. Admito que me encierro muchas veces, apago la luz y cierro la puerta con llave para estar centrado en mis historias, pero son los dos sitios en los que escribo.
¿Y qué partes me cuestan más? Bueno, en un artículo yo creo que lo primero es, una vez que hemos conseguido toda esa amalgama de gráficas, ensamblarlas. Eso para mí es un momento clave, el pensar cómo hilar todas esas gráficas con un texto que fluya y que sea fácil de seguir. Es una parte en la que yo invierto mucho tiempo. Una vez que tengo un orden claro de la historia, me es mucho más fácil la redacción. El otro punto quizás sea el momento en el que decidir hacia dónde enfocar la discusión, qué puntos quiero destacar, qué aspectos creo que necesitan clarificarse más o resaltar más en esa parte del artículo. Y en un proyecto, pues en un proyecto yo diría los objetivos. Es para mí clave el hacer buenas preguntas si queremos obtener buenas respuestas. Y el hacerse buenas preguntas a veces no es tan sencillo como podría aparentar. Entonces, esa parte de diseñar, planificar los objetivos claros, concisos y que vayan a los puntos esenciales que queremos responder, para mí esa es la clave de un proyecto. A partir de ahí todo fluye con bastante facilidad. Qué bien. Sobre preguntas es mi próxima pregunta, ¿no? ¿Crees que es frecuente en la actualidad que los jóvenes científicos dominen múltiples técnicas, pero tengan poco que decir, pocas preguntas que contestar, que confíen en que la improvisación les llevará al final de un proyecto que, sin embargo, suele ser circular? ¿O crees que la actualidad, la actual tendencia que pone el foco en hacer múltiples experimentos más que en el estudio, el planteamiento de nuevas preguntas y cómo resolverlas, favorece este tipo de investigadores? Estoy de acuerdo en que actualmente el aspecto tecnológico tiene un peso probablemente excesivo en la investigación. Yo creo que es importante desarrollar nuevas tecnologías para que sean aplicadas en el ámbito de la biomedicina, desde luego es muy importante. Pero es cierto que estamos viendo que en algunos trabajos hay un desarrollo tecnológico fantástico, pero que finalmente el mensaje principal que se está enviando es algo que ya conocíamos con anterioridad, con lo cual a nivel conceptual el avance es relativo. Y es cierto que muchos investigadores los más jóvenes tienden a utilizar, a basarse en tecnología. Es algo que seguramente todos caemos en ello porque en cierto modo acomoda nuestras mentes, me refiero. Ahora tenemos técnicas en las cuales podemos identificar miles de genes, proteínas, modificaciones de proteínas, muchísima, una cantidad ingente de información. Entre tanta información, algo encontraremos nuevo. Entonces, a veces creo que no es necesario el molestarse en hacer una pregunta muy arriesgada, sino en dejarse llevar por la tecnología hasta que la tecnología nos diga qué es lo nuevo, ¿no? Y esto cada vez ocurre más, pero bueno, me incluyo posiblemente, entre otras cosas porque el sistema editorial que tenemos, que lo podemos discutir todo lo que queramos, pero es lo que tenemos actualmente, le gusta el aspecto tecnológico. Entonces, en cierto modo, yo creo que el sistema nos está haciendo que nos basemos en gran medida en la tecnología y olvidemos lo que realmente es importante para el avance científico, que es realizarse preguntas que supongan un avance conceptual importante. Para mí la productividad es una cuestión relativa e insignificante, ¿no? Para mí. En realidad, en última instancia, lo que importa son los mejores trabajos de un científico. ¿Piensas que el joven científico debe escribir un cierto número de trabajos menores, o sea, de menor importancia, antes de intentar conseguir el primero importante, o tiene que ir a por el primero importante desde sus inicios? Es cierto que cada vez el número importa menos y la calidad mucho más.
cada caso probablemente sea diferente. Yo creo que el que tenga capacidad de escribir un gran trabajo desde el inicio, pues fantástico. Yo en mi caso escribí trabajos menores hasta poder llegar a aprender a escribir un artículo de mayor envergadura, ¿no? Pero bueno, también veo perfiles que desde su etapa inicial solo publican grandes artículos, con lo cual entiendo pues que no tienen ninguna necesidad de tener ese proceso de aprendizaje vale. que otros hemos tenido. El único trabajo en el que no es posible mentir es la investigación. Si mientes, te pilla. Y sin embargo, ocurre. Puede ser que el sistema de evaluación actual, basado en el número de artículos, factor de impacto de las revistas, lo esté influyendo. Sí, es muy probable que ese sistema que tenemos basado en aspectos numéricos, porque al final todo se reduce a números, a cantidad de artículos, índices de impacto, cuartiles, deciles, al final muchas veces el que seas financiado o no se convierte casi en una ecuación y según lo que salga sale el resultado. Eso lleva a que investigadores que tienen una presión muy elevada para mantener su trabajo, pues lleguen a ese extremo, ¿no? De realizar unos experimentos que a lo mejor no dan los resultados que esperaban y creen una historia artificial. El sistema, desde luego, tiene parte de culpa. También creo, lógicamente, que no siempre podemos culpar al sistema, sino que a nivel personal debemos mantener una ética clara y transparente. Cambio de tema. ¿Cuáles crees que son tu mejor cualidad y tu mayor defecto como investigador? Mayor cualidad, quizá ser muy práctico. El tener una idea y no desviarme mucho de la trayectoria para llegar a un fin. Defectos se me ocurren unos cuantos. Diría que uno de ellos es que me cuesta a veces aplicar todo el conocimiento, sobre todo aplicar las nuevas tecnologías que están apareciendo, que muchas veces seguro que nos podrían ayudar mucho. Y reconozco que ese aspecto me cuesta más. Tiendo a ser muy conservador en lo que hacemos en el laboratorio. Y el desarrollo a nivel tecnológico soy más espeso. Diría que eso puede ser una de las principales debilidades. Me preguntaba cómo te sientes acerca de tus propios logros y todo lo que has alcanzado hasta ahora. ¿Te da miedo pensar que tal vez no seas capaz de hacer algo de mayor calidad, ni siquiera de la calidad de lo que ya has hecho? No, porque no creo que haya hecho nada tan relevante como para sentirme así, sinceramente. Yo siempre creo que nuestro siguiente trabajo va a ser el mejor y espero que siga siendo así en el futuro, que esa ilusión se siga manteniendo y sea permanente y no verme influenciado por lo que hemos hecho antes. Pero repito, no creo que hayamos hecho un logro tan grande como para tener ese sentimiento de miedo hacia el futuro. Hace unos años conseguiste un Starting Grant de la European Research Council, o ERC, enormemente competitivo. ¿Cómo ha influido en tu trabajo el conseguir, o cómo influyó conseguir este primer grant del ERC? Bueno, fue un punto de inflexión tremendo. El ERC se ha convertido ahora mismo en un sello de calidad, ¿no? Para los grupos. El tenerlo abre puertas que hasta ese momento no se abrían nunca, colaboraciones que hasta ese momento eran impensables porque ni respondían un email. Estas cosas se notan en el día a día. Y luego la consolidación del grupo. Yo creo que el ERC
conlleva una financiación muy importante y eso permite hacer cosas que hasta ese momento era inviable. Y aprovechando esos recursos durante esos 5 años que se extendieron a 6, pues hace que el grupo, yo creo que acabe teniendo su nombre en el área en el que trabajamos y que la gente te acabe, en cierto modo, respetando un poco. Fue un punto de inflexión. ¿Y puede resumir el objetivo de la investigación de esta ERC? El objetivo fue descifrar el papel que P53, que es una proteína muy conocida en el campo de cáncer porque es un supresor tumoral, pues qué papel tenía P53 a nivel de metabolismo, nada relacionado con el cáncer, y más concretamente papel metabólico en el cerebro. Entonces sabemos que el cerebro es muy importante para regular la ingesta y las calorías que gastamos, y lo que propusimos es que este P53, que como factor transcripcional puede regular una gran cantidad de genes, muchos de ellos también implicados en el metabolismo, podrían estar localizados en distintas zonas del cerebro y esto podría afectar a la ingesta de comida o al gasto energético. Entonces ese fue el tema. A partir de ahí, lógicamente, fue derivando en otras cosas, ya no solo en el cerebro, sino que los datos nos fueron llevando hacia el hígado y bueno, ahí abrió muchos frentes, ¿no? Pero la hipótesis inicial fue esa. Unos años después, o más recientemente, consigues otro ERC, un Synergy, es otro tipo de proyecto. ¿Cuáles son las principales diferencias con el anterior, con el Starting Grant? Bueno, la gran diferencia empieza porque el Starting Grant era un proyecto individual, era yo con mis ideas. El Synergy es un pequeño consorcio, pueden ser hasta 4 IPs, en este caso somos 3, uno de Alemania, otro de Francia y yo. Entonces, eso supuso, para empezar, un gran desafío en el que 3 personas con un background diferente hagan una solicitud sólida y con unas ideas claras y bien dirigidas. Entonces, supuso ya, solo en el diseño experimental y en el aspecto de la solicitud, un gran desafío y un gran trabajo. Luego, el feeling que se tenga con los otros miembros del consorcio, yo creo que es fundamental. En este caso fue fantástico, surgió una química especial, sobre todo cuando supimos que pasábamos a la entrevista, que es ese momento donde ya la adrenalina sube y realmente dices, uy, esto hay que tomárselo mucho más en serio porque ves una posibilidad real de tener un proyecto muy importante. Y ahí realmente fue, recuerdo, la entrevista fue a principios de septiembre, o sea que nos pasamos el mes de agosto yendo de lunes a viernes allí en Francia, y mi familia me lo recuerda a menudo este año, este verano. Pero realmente fue muy importante el que 3 personas, diferentes edades, diferentes backgrounds, diferentes países, fuesen capaces de unificar todas sus ideas y de hacer que una propuesta muy amplia, porque es una propuesta tremendamente ambiciosa, tuviese un hilo conductor muy claro y ser capaces de transmitir ese hilo conductor a un comité también muy variado en cuanto a sus conocimientos. Y relacionado con este tema, ¿podrías decirnos algo de tu método de colaboración con otros científicos? ¿Eres capaz de crear una especie de tercera persona que no se parezca a ninguna de las que colaboráis? ¿O cada uno mantiene su personalidad? Yo creo que cada uno debe mantener su personalidad. Parte del alma de estos proyectos que son en consorcio es porque cada uno imprime su personalidad en una parte del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno
que cada uno siga manteniendo su personalidad, a pesar de que varios entes, al unirse, eso tiene que verse reflejado en una propuesta y que se vea claramente qué es lo que va a aportar cada uno. A mí me gusta, al menos, que cada uno mantenga su parte y no parecer todos el mismo. Hay que trabajar en equipo, pero eso no significa que cada miembro del equipo sea diferente, ¿no? Si, haciendo una comparación fácil, un equipo de fútbol no es lo mismo un delantero que un defensa o que un portero. Cada uno tiene su función específica y cada uno tiene su personalidad, pero todos tienen que trabajar en la misma dirección para que tenga éxito el objetivo. Estás estrechamente ligado a la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué opinas de compaginar la investigación con la enseñanza? Yo creo que son dos cosas que van ligadas y que nunca deberían separarse. La universidad no es solo un lugar de transmisión de conocimiento, es un lugar de generación de conocimiento, y esa es la base de la creación de las universidades. Si separamos la generación de conocimiento de la transmisión, algo no funciona, algo no estamos haciendo bien, desde mi punto de vista. Yo creo que es fundamental que ambos aspectos vayan de la mano. Para un investigador, además, creo que es tremendamente beneficioso dar docencia. A mí, al menos, me enseñó, primero, a hablar en público y saber, o a intentar, al menos, transmitir de manera clara unos conocimientos y explicar algo que probablemente una audiencia no tenga ningún conocimiento previo, y luego estar en contacto con la gente joven. O sea, a mí es algo que me encanta porque los años van pasando y nos vamos haciendo mayores, pero tú vas a la facultad y ellos siguen teniendo 20 años. Y esa forma, a mí me parece que es una forma de estar conectado a la actualidad de cada etapa, a su forma de vestir, su cultura, su forma de comportarse. No sé, me parece que te hacen estar con los pies en la tierra y no estar en tu burbuja separado de ellos. ¿Qué ventajas te ha proporcionado el conocimiento y la investigación a lo largo de tu vida? Hombre, el conocimiento general yo creo que ayuda a tomar decisiones. Esto ya no es para mí, sino es para la sociedad. Yo creo que una sociedad con mayor conocimiento es una sociedad con capacidad de tomar mejores decisiones. Ya más focalizado en la ciencia, probablemente a nivel personal, el desarrollar la paciencia. Yo tengo poca paciencia a veces, pero para nuestro trabajo la paciencia es fundamental, porque la ciencia tiene sus tiempos y no se pueden saltar. Y eso creo que, en cierto modo, he sido capaz de transmitirlo a la vida cotidiana, ¿no? A veces decir, bueno, calma, respira, piensa, y antes de tomar una decisión o de hacer algo, vamos a pensar bien qué consecuencias puede tener y cuál puede ser la mejor decisión en cada momento, pero de manera paciente, de manera tranquila. Yo creo que paciencia. Se me han acabado las preguntas, Rubén. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? Por mi parte, nada más, simplemente agradecerte la invitación para esta entrevista, agradecer el trabajo también de la Fundación para divulgar un poquito lo que es la ciencia. Creo que en España somos una sociedad que nos cuesta ver la relevancia que la investigación tiene, nos cuesta ver posiblemente el potencial que hay detrás de una buena investigación, el retorno que eso implica. Solo creemos que cuesta mucho dinero, pero no somos capaces muchas veces de ver el retorno a medio o largo plazo que esa investigación puede crear. Entonces, daros las gracias a todos. Muy agradecido estar aquí. Bueno, esta conversación, como las anteriores, se integran dentro del proyecto
que denominamos desde la Fundación de Ciencia de la Salud Nueva Generación de Líderes Científicos. El objetivo es este, el dar a conocer a la sociedad, a jóvenes, una nueva generación de líderes científicos, que ya lo son conocidos y son líderes en su especialidad, pero que creemos que es importante que los conozca la sociedad y que los reclame cuando los necesite. Como el resto de las entrevistas, se transmitirá íntegramente, como ha sido grabada, en la web de la Fundación, en una fecha que ya se indicará, pero además las estamos pasando a podcast, de manera que se pueden escuchar de otra forma. Recuerdo, estamos en la Universidad de Santiago de Compostela, en una preciosa biblioteca, y dar las gracias a la universidad y a ti, Rubén, muchas gracias, de verdad.